Muy compatibles. ¿Quién está ahí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Concéntrense en la batalla. Recibí daños orgánicos. Busco un aventador. Soy aquí necesarios. Encuentren al enemigo. Violan los protocolos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, amigo? No puedes detenernos a todos. Necesito mejores compañeros de escuadrón. ¡Eso es! ¡Corre! ¡Prueba esto! ¡Aquí, amigo! ¡Solo retrasas tu destino! ¡Matarme no nos detendrá! ¡Toma! ¡No me rendiré!
será rápido. Acabaré contigo. Ayuda, por favor. Está en mi campo de visión. Probabilidades de victoria aumentadas. Absorbiendo el impacto.
damos fuerza y te prometemos la nuestra. Haces bien en arrodillarte. Diles a tus disidentes que no hay lugar para ellos. Pusieron a mí, así que solo les espera la muerte. Detengámonos un momento.
volvamos. Vaya, no se ven amigables. Haz lo tuyo, amigo. Muy bien. Hola. No le prestes atención a la criatura. No le gustan los extraños. Y a la montaña tampoco. Será mejor que tengas cuidado. Lo intentaremos. Gracias. Nosotros lo llamamos locura de los buscadores. Es bastante traicionera. Está plagada de todo tipo de peligros. Nos gustan ese tipo de lugares. No se abre por este lado. Está bien, Vidi. Encontraremos otra forma. La carga está lista. ¡Atrás! ¿Qué? ¿Nada? ¡Pero si dijiste que esta termita era buena!
Vamos. Me pregunto qué es esto, amigo. ¿Para qué sería esto? Nada mal para una instalación abandonada. ¿Crees que puedes engañarnos? ¡Espera! ¡Esto es un malentendido! ¡Oye! Déjalo ir. ¡Eso! No podemos hacerlo. Él nos vendió una reliquia invaluable. La llave que hemos estado buscando.
La cuestión es que... ¡es falsa! ¡Pensaba que era de verdad, Ravis! ¡Lo juro! Oh. Yo te creo. ¡Pero este tipo de errores no los puedo tolerar! ¡Que esto sea un recordatorio de lo que ocurre cuando te metes con los piratas del caos! ¡Mátenlo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Basta! Vete ahora. Un Jedi. Recuérdale a nuestro amigo por qué los suyos deberían estar muertos. ¡Inténtalo de nuevo! ¡No! ¡No podrás darme! Impresionante. La próxima vez que quieras pelear, te las verás con nosotros. Ah, qué gusto ver a uno de los tuyos en acción luego de todos estos años. Noble caballero Jedi, si bajas las manos, me retiraré en paz. Suficiente, Torgo. ¿Torgo? ¡Ven aquí! Sí. ¿Tú eres Doma? Pues sí, soy yo. ¿Tienes un nombre, Jedi? Soy Cal. Este es BD-1. Nosotros apreciaríamos que no cuenten nada. Bueno, aquí en la frontera, la única manera de sobrevivir es permanecer juntos. Así es. No tenías que intervenir, pero lo hiciste. ¡Así fue! Torgo, cállate. Mantendremos tu secreto a salvo, Cal. Creo que ambos podemos beneficiarnos. Gracias. ¡Oh, Cal! ¡No puedo agradecerte lo suficiente por haberme salvado! No fue nada. ¿Y esos movimientos? ¡Increíble! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Pensé que habíamos dicho que no hablaríamos sobre eso. ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Claro! ¿Crees que podrías enseñarme algunos trucos algún día? De verdad no quiero que te lastimes. ¡Ah, pero si Doma dice que ese es mi mayor talento! ¡Estoy muy ocupado, Cal! ¡Tal vez luego! Recuerda pasar por mi tienda más tarde. Lo haré. La buena, somos un oasis en la arena. Si te muere de sed, nuestras bebidas no son lo peor que puedes beber. Si de un blaster vas huyendo, más te vale ir corriendo. A Pailun debes venir y ya nunca te querrás ir. ¡Ah! Un posible cliente. ¿Qué te sirvo? Nada. Gracias. Ah, pues es un error. Estoy buscando a un viejo amigo. Cuatro brazos, peludo, boca grande. ¡Au! ¿Y poco alto? Ya puedes salir, viejo. Todo está despejado. Te lo digo, Monk. Esos piratas del caos serán el fin de este pueblo. ¡No hay esperanza! ¡Cero! ¡Nada de nada! ¿Cómo te va a vivir? Ah. Espera un momento.
¡Ja! ¡Cal! ¡Cal Kestis! ¡Ven aquí, hijo de un Boglin! Ha pasado mucho tiempo. Te extrañé, hijo. Hola. Deja que te vea. Te ves horrible. Sí, también me alegra verte, Gus. Oye, ¿estás cuidando de él? ¿Te estás haciendo cargo de la mantis? Tuvimos algunos problemas en nuestro último trabajo. ¿Qué clase de problemas? Problemas imperiales. Debía adivinarlo. Últimamente también han estado merodeando por Kobo. El giroscopio de la mantis se quemó. Necesitamos tu ayuda para irnos. Sí, claro, lo que necesites. Ven, siéntate. Escucha, Monk. Sírvele a mi amigo algo especial para beber. ¡Bebidas! Un Monk escurridizo marchando. Bienvenido a la cantina de Pailun, el mejor bar de esta parte de Celtros. Sí, tu descripción no le hizo justicia. Bien, aquí tienes. Monk y yo la obtuvimos del anterior dueño porque, bueno, pues... Contrajo un caso mortal de intoxicación por Blaster, cortesía de los Piratas del Caos. Ya nos presentaron. ¿Tú estás bien, Gris? Ah, sí, claro. Siempre y cuando no tenga nada que ellos necesiten. Oye, ¿qué le pasó a la mantis? Ah, estábamos en Coruscant, consiguiendo información para Sob Guerrera. La cosa salió mal. Solo dos pudimos escapar. Todo lo que hago parece inútil. El Imperio no deja de fortalecerse. Las cosas no son iguales desde que el equipo se separó. Sí, pasamos buenos momentos, ¿cierto? Tú, yo, la bruja espacial, Sir. ¿Han hablado últimamente? Meryn siempre se está moviendo, explorando nuevos lugares y haciendo nuevos amigos. ¿Estaba hablando de Sir? No. Desde hace mucho. ¿Y tú? Bueno, sus créditos nos ayudaron a hacer despegar esta cosa, pero aún no nos visita. Está muy ocupado con este nuevo proyecto. Oye, Cal, ¿por qué no te relajas un poco antes de reparar la mantis? La galaxia puede esperar un par de horas. Quizá deberíamos irnos en cuanto terminemos. Tengo un cuarto libre en el sótano que está hecho especialmente para ti. Deberías verlo. De acuerdo. Gracias, Chris. ¿Llevas mucho trabajando aquí? Por un tiempo, aunque no llamaría a esto un trabajo, porque eso implicaría que tenemos clientes frecuentes. Qué lástima. Este sitio tiene potencial. Ese es el cuento que me sigo contando, amigo. Ese es. ¿Por qué no bajas al sótano a echarles un vistazo a tus nuevos aposentos? Podemos conversar luego de que descanses. Oye, ¿dónde estaba esa habitación? ¿La habitación? Ah, chico, te va a encantar. Solo ve a la derecha después de la barra. Pasa por la cocina y baja las escaleras. No tiene pérdida. Sí. Gracias otra vez, Gris. Sí. Puedes agradecerme con una pequeña siesta. La verdad es que te ves horrible. Descansa un poco. Hablaremos más tarde. No debe haber mucho que hacer aquí. No pareces un pirata. ¿Y qué me delató? Ningún blaster me apuntó al rostro. Nadie regó mi trago y nadie pedía un asesinato a gritos. Además, el droide es tierno. Ese es BD-1. Yo soy Cal. Ya era hora de que tuviéramos caras nuevas por el pueblo. Yo soy Zig, por cierto. Es un placer. Qué bueno verte. Sigue caminando, vamos. Como tú quieras. Este lugar tuvo mejores días. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? ¿Hay algún problema? Juraría que te escuché pelear con los piratas ahí afuera. Yo no comencé la pelea. Bueno, pero sí que la terminaste. Me encantaría charlar, pero prefiero terminarme mi bebida antes de que empiece otra pelea. Eso no puede ser legal. Ni siquiera aquí en la frontera. Ahí está la cocina. El sótano debe estar por aquí. ¡Wow! Chris sí que se superó a sí mismo.
Cobo está muy lejos de la ruta comercial más cercana. Parece que Gris se las arregla con objetos salvados. Es el Halixet de Seer. ¿Cómo habrá terminado aquí? Mi vieja ropa de chatarrero. ¿Por qué no la tiró Chris? Lo sé. Espeluznante. Es un buen momento para una modificación. Veamos cómo se comporta. Muy bien. Manos a la obra. Eso servirá. Chris siempre ha tenido buena mano para la jardinería. ¿Sabes que habla con sus plantas? Sigues hablando mientras duermes, ¿eh? Supongo que hay cosas que no cambian. Bicho raro. Bola de pelo. Gracias por dejar que me quede aquí. De nada. ¿Por qué crees que guardé tus cosas todos estos años? Esperaba que vinieras y quizá te tomaras un descanso. Ya sabemos lo que pasa si me quedo en un sitio mucho tiempo. Dijiste que tenías un giroscopio por aquí, ¿no? Tenemos mucho tiempo para reparar la mantis. Eres tú de quien quiero hablar. Estoy bien. Entre más pronto nos vayamos, mejor. ¿Y luego qué? ¿Irás a meterte en problemas con Saul Guerrera? Quizá. Sí. Alguien debe seguir luchando. Qué curioso. Eso es justo lo que dijiste el día que todos nos separamos. Sí, porque yo... Oye, escucha. Sé que todos tenían sus razones para irse. Pero huir no es una opción para mí. Yo tengo que resistir. ¿Y eso a dónde te ha llevado, Cal? Ojalá las cosas fueran distintas, pero no dejas de perder gente. Y tú mismo dijiste que el imperio se hacía más fuerte cada día.
Quizás ahora sea el momento de que seas algo más que un sable de luz. Piensa en ti, sienta cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Gris? No tengo ninguno. Mi hogar era la Orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué serviría esos sacrificios si yo solo me rindo y escondo la cabeza en la arena? Sé que la vida no te ha tratado muy bien, pero mírame a mí. Yo tuve que aprender por las malas. Tienes que saber cuándo dejar un juego amañado. De lo contrario, vas a perder algo que jamás podrás reemplazar. Muy bien. Quiero mostrarte algo. Este es un túnel de contrabandistas. Venía con la cantina. Ahora ve y echa un vistazo. Guardo un montón de piezas de repuesto ahí. Estoy seguro que encontrarás lo que necesites para que funcione la Mantis. Gracias. Te agradezco por todo. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegro mucho de verte de nuevo. Sí, yo también. Y Gris, pensaré en lo que dijiste. Ten cuidado ahí abajo. Puede que haya algunos bichos.